nombre es Griselda Plata Herrera y venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 48 en Narciso Garcés. Bueno, nosotros les agradecemos el habernos invitado aquí a Radio de Gest. Bueno, comenzamos con las presentaciones de mis compañeros y adelante. Hola, buenos días. Yo soy Santiago Hernández Martínez y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 48. Estoy cursando tercer grado y vengo del Grupo I. Hola, buenos días. Yo me llamo Fernando Reyes Soriano. Vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 48. De igual manera, estoy cursando tercer año. Vengo del Grupo I. Hola, buenos días. Mi nombre es Salomón Cano Cortés. Estoy cursando el tercero H y de igual manera en la Escuela Secundaria Técnica número 48, Narciso Basols. Bueno, es un honor el estar aquí con ustedes. ¿Qué les parece si comenzamos a hablar sobre el tema principal, que es la Ley de la Conservación de la Mar? Bueno, Lavoisier, su nombre completo es Anton Laurent de Lavoisier. Nació el 26 de agosto de 1743 en París, Francia. Bueno, él fue un gran científico, fue físico, químico, biólogo y se casó con Marie-Annie Paul en 1771. Su esposa de igual manera, era una gran científica. Bueno, ella, su papá era un copropietario de la Ferme General. La Ferme General es un muro de 24 kilómetros que está alrededor de Francia. También su padre era abogado y financiero. Bueno, Lavoisier creó un laboratorio en el cual su esposa le ayudaba a hacer notas, se podría decir, sobre el laboratorio y de igual manera traducía textos del inglés. Él hizo varios experimentos, como el experimento químico de estequiometría, que posteriormente vamos a dar más centrado el tema. Y sobre ese tema están los reactivos y los activos. También el segundo tema es la ley más importante que él creó, la ley de la conservación de la masa. Y sobre esta ley, Lavoisier es una frase, que es: la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. También otro de sus experimentos fue crear una lista de elementos, los cuales acomodó, pero dejando casillas en blanco, vacías, se podría decir. ¿Y para qué otros científicos? Porque él pensaba que otros científicos, conforme iba pasando el tiempo, iban a desarrollar los siguientes elementos, lo cual lo dejó en blanco. También creó... quiso investigar un poco más centrado los componentes del agua y llegó a la conclusión de que el agua contenía oxígeno e hidrógeno. Otro de sus casos, elementos, no sé, fue que él fue director general de la creación de la pólvora. Y pues, no sé, ¿qué les parece si comenzamos a hablar sobre la ley de la conservación de la masa? Bueno, yo les voy a presentar un experimento sobre la ley de la conservación de la masa. Esta ley puede ser muy sencilla y a la vez muy complicada, pero les voy a narrar uno de los ejemplos más sencillos. Por ejemplo, tenemos esta hoja de papel que tiene cierta forma, ciertas dimensiones y ciertas características, e incluso tiene un cierto comportamiento. Por ejemplo, si yo la dejara caer, esta hoja tendría cierta resistencia al aire, pero si yo la comprimo, esta resistencia al aire desaparecería, entonces caería directamente al suelo. En esto comprobamos que la ley de la conservación de la masa se cumple, ya que estoy cambiando su forma y sus características, pero su masa no cambia en ningún momento. Un ejemplo más podría ser el de un ladrillo. Tenemos un ladrillo, tiene cierto volumen, ciertas dimensiones, y si lo volvemos polvo, tendríamos que crear una situación en la que ningún tipo de partícula de polvo se perdiera para que esta ley se cumpla. Ahora les vamos a hablar sobre un experimento que realizamos en la Escuela Secundaria Técnica número 48. Yo les voy a explicar un poco sobre una situación experimental que realizamos en nuestro laboratorio escolar, el cual consistió en agregar, bueno, los materiales que necesitamos fue una botella, ácido acético, mejor conocido como vinagre, y bicarbonato de sodio, globos y ligas. Lo que hicimos fue crear un tipo de sistema en el cual vertimos el vinagre en la botella y con ayuda de un embudo vertimos el bicarbonato de sodio en el globo, colocando en la parte superior de la botella el globo con las ligas a modo de que no hiciera reacción las dos sustancias. Con ayuda de una báscula medimos su masa,
Después de eso, hicimos reaccionar a las dos sustancias, lo cual la reacción se llama reacción efervescente. Ese gas se llama dióxido de carbono, lo cual nos permitió que se inflara el globo. Después volvimos a medir su masa y nuestra impresión fue de que sí había un cambio, pero fue por pequeñas pérdidas que tuvimos. Ok, si también queremos llevar esta ley a un tema más concreto, están las reacciones químicas, las cuales están compuestas por reactivos y productos. Un reactivo podría ser H2 más O2, y el resultado sería en el producto, el cual sería agua. Ok, en reactivos hay 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. De igual manera, en el producto hay 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Las sumas podrían ser elemento más elemento, elemento más compuesto y compuesto más compuesto, la cual ahí se hace y la ley de la conservación de la masa. Bueno, regresando al tema de Lavoisier, él en 1768... fue miembro de la Academia de Ciencias, también estudió Ciencias Naturales y por petición de su padre estudió Derecho, fue algo muy importante. Falleció el 8 de marzo de 1794 y fue degollado a causa de que en esa época contribuía o existía la religión católica, y los que no existían pues eran perseguidos, también como el caso de Lavoisier, que era un científico, fue perseguido. Entonces había un juez que dictó que era forzosamente ser degollado, que no importaba por qué motivo, por el que sea, no se pudiera ser degollado, se cumpliera la ley. Entonces pues así fue, murió. También regresando al tema de las reacciones químicas, por muy diferente que sea el reactivo del producto, los átomos siempre serán los mismos. Por eso es que ahí se aplica la ley de la conservación de la masa. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado y les repito, es un honor estar aquí con ustedes y pues hemos hecho tanto el esfuerzo y quiero mandar un saludo a todas las personas que nos ven, a Ángel Padilla, a Marta Elena, que es mi mamá, a Rodolfo Plata, que es mi papá, y a mi hermana Evelyn Plata Herrera. Bueno, yo quiero mandar un saludo a nuestro director, licenciado David Acosta Leiva, subdirectora Alberta Hernández Rivera. También quiero mandar un saludo al profesor Joaquín Camacho Cruz, que nos ha preparado para esta entrevista. Yo quiero mandar un saludo a mi padre, Fernando Reyes González, y a mi mamá, Sandra Soriano Martínez, que me están viendo. Yo quisiera mandar un saludo a Juan Pablo Hernández Martínez, que es mi hermano, y a mi madre, María Teresa Martínez Nicolás.